Muy buenos días, mi nombre es Maritza Fernanda Ramírez, trabajo en las instalaciones de Corporación AMASAS. Estamos ubicados en la Victoria Valle. Yo soy asistente de gestión ambiental. Hoy le vamos a hablar sobre el proceso que hacemos sobre nuestros materiales aprovechables en nuestras instalaciones. Tenemos la recolección de nuestro material a nuestros clientes. El día de hoy vamos a ver cómo recuperamos el material donde vienen empacados nuestros productos. Como podemos observar, este material ya está recuperado donde uno de nuestros clientes, que es el ingenio Río Paila. Este material será transportado a nuestra empresa, donde pasará por un proceso de lavado y desinfección y será nuevamente reutilizado para empacar nuestros productos. Como segundo paso, tenemos la caracterización en nuestras instalaciones, en el cual vamos a clasificar en qué estado se encuentra nuestro material. Una vez traído el material, se hace una selección de este. Ya el tarrín que se encuentra en buen estado, se hace una desinfección y se vuelve a reutilizar. Ya el que se encuentra dañado lo llevamos a nuestro centro de acopio, que se encuentra en las instalaciones de Corporación AMA. Tercer paso, nosotros llevamos nuestro material a un centro de recuperación. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José Alberto Valencia, coordinador de logística y jefe de talento humano. El día de hoy les estamos mostrando en este video el manejo que hacemos de recolección y reciclaje en nuestra corporación. Esta actividad la hacemos cada año de mano de nuestra gestora ambiental Marisa, la cual nos está colaborando, y nuestro auxiliar John de laboratorio, nuestro transportador. Este reciclaje va dirigido a la ciudad de Guadalajara de Buga, a una recicladora, donde nos darán un certificado de buen manejo y prácticas ambientales. Encontramos en Industriales SAS, empresa que nos hace la recolección, recuperación de nuestro material reciclado en el área de producción y de campo. Estos materiales son cartón, plástico, vidrio, archivos, bases y tapas Petri, chatarra, PVC, entre otros. Gracias a nuestra política ambiental, llevamos a cabo el cierre final de ciclo de vida del producto. Corporación AMA hace esto. Queremos evitar la contaminación de nuestros recursos naturales, haciendo buen uso de la regla de tres, de reducir, reciclar y reutilizar. ¿Cómo? En el área de procesos, donde tenemos material de plásticos, vidrio, entre otras cosas, al igual que en el campo donde hacemos las liberaciones. Estos materiales no los dejamos allí, sino que los devolvemos a la corporación. Con esto, ya en el año 2021 hemos alcanzado cerca de una tonelada de material recuperable, gracias a nuestros clientes y nuestros auxiliares y contratistas que nos ayudan con este programa de residuos. Gracias. Y recuerden, Corporación AMA, liberando vida para proteger el medio ambiente.